Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a esta conferencia que lleva por título Patrimonio Mundial, un jardín no hace paisaje. Yo voy a presentar a la ponente, Magdalena Merlo Romero, lo mejor de los segundo apellido. No en vano, por ejemplo, les cuento que en 1997 ya escribió un libro sobre la Plaza de Toros por motivo del Bicentenario, y la Plaza de Toros también entra dentro del paisaje, paisaje cultural. También en 1998 ya avanzaba cosas sobre el paisaje en su libro sobre Felipe II. En 2001, con motivo de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, también se dio a la literatura y nos explicaba a todos en qué consistía el paisaje cultural. Y hoy nos va a dar una visión sobre este asunto. Un jardín hace paisaje, yo no sé de qué va el asunto. Ahora nos lo contará ella. Y bueno, decirles que es la archivera municipal. Y poco más. Por eso ya, yo creo que la mejor gente lo que está viendo es que tampoco vamos a contar mucho más. Así que vamos a enterarnos de qué nos quiere contar Aranjuez, Patrimonio Mundial, un jardín no hace paisaje. Muchas gracias, Carlos, por la presentación del libro de tener que estar aquí, mirar de datos si quieres bajas, y luego a la hora de la parte de coloquio nos acompañas de nuevo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes, buenas noches. Estamos en esa hora indefinida. Voy a ver cómo manejo el micrófono. Me ha quedado un poco lejos. Aquí me oís bien, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a una de las conferencias de este ciclo. También, antes que nada, dar las gracias a la Delegación de Cultura y en concreto a Luis de la Vega, pues por la idea que ha tenido, ¿no? La idea de ocurrencia, no sé dónde está Luis, de invitarme a participar en este ciclo, y bueno, espero estar a la altura. Voy a hablar, pues, como nos ocurre a todos, ¿no? Hablamos un poquito de las cosas que entendemos y que creemos que podemos hacer, pues, alguna aportación. El título que he dado a la intervención, Un jardín no hace un paisaje, parte de una idea que venimos trabajando en ella desde hace bastante tiempo, que es el tópico de Aranjuez como un lugar versallesco y que se limita, pues, a tener esa visión de lo que es un palacio más jardines. Si tenemos la declaración de Aranjuez Patrimonio Mundial, lógicamente no ha sido por ese palacio jardines de los que hay muchos ejemplos, sino por otra serie de aspectos, tal vez muchísimo más interesantes, más singulares, excepcionales, pero también más desconocidos para el visitante e incluso para los ciudadanos de Aranjuez. He hecho una estructura de la exposición, de los puntos que vamos a ir revisando. Uno primero, que va a acercarme a lo que significa patrimonio mundial y sobre todo el concepto de paisaje cultural. Uno segundo, que serían esos ámbitos del paisaje cultural, las coordenadas espaciales y temporales, las zonas y los elementos territoriales de este paisaje cultural. Un punto donde ya se ven los procesos de formación, de identidad, imagen, creación, recreación. Es decir, a lo mejor lo que también defendía es que no es un sitio solamente creado, sino un sitio que ha servido de inspiración y ha propiciado que sobre una obra de arte, una obra de arte sobre un patrimonio, se cree más patrimonio todavía, es decir, un lugar que ha sido una referencia de escritores, viajeros y artistas. Y un último punto, que puede ser tal vez un pelín más árido, pero que voy a pasar de puntillas, me quiero centrar más en la parte anterior, que es sobre la gestión, ¿no? Entender la gestión como algo más allá de conservar y proteger. Bueno, este primer punto, significado de patrimonio mundial y paisaje cultural. Eso me gusta hacer un poquitín de historia reciente. Estamos en un mes, yo creo que deliberadamente Luis incluyó mi intervención en el mes de diciembre, porque celebramos dentro de unos días, el día 14, 14 años que llevamos inscritos en la lista de patrimonio mundial. Y de alguna manera también quiero que esto sirva de una pequeña aportación, un pequeño homenaje. Hablar de paisaje cultural, digo, reseñar, que es una categoría que cuenta con apenas 80 declaraciones en el mundo, es decir, de la lista del patrimonio mundial, y ello significa, pues, dos cosas. Por un lado, la singularidad de Aranjuez dentro de esa lista y de los bienes españoles como patrimonio
una serie de elementos que no es de complemento de la ciudad, sino que funcionan todos en relación entre ellos. Recientemente, creo que ha sido en el mes de a principios de julio, finales de junio, las últimas reuniones del Comité de Patrimonio Mundial se aceptó la valoración universal y estructural del paisaje cultural de Aranjuez. Esto quiere decir que, bueno, que no es universal y no es excepcional, no puedes hablar de este patrimonio mundial. UNESCO exigía una serie de precisiones precisamente esos matices, esos puntos en los que eran, por los que éramos auténticos e íntegros, y bueno, hemos tenido el visto bueno de UNESCO y de alguna manera nos ratifica que esos deberes que llevamos 14 años, pues a fecha de hoy los tenemos bien hechos. He utilizado y recurrido a imágenes para ver lo que significan estos valores. Si veis, estamos con una imagen original del siglo XVI y con una imagen actual de Bugatter. El trazado de la zona de huertas se mantiene igual, es decir, este es el significado de autenticidad, ¿no? O ver como un espacio como el de palacio, con independencia del añadido de las salas de Sabatini, van manteniendo las mismas formas. Integridad también significa que no se ha desmembrado lo que es el conjunto y el propio concepto de Aranjuez, cosa que también se ve en esta imagen a vuelo de pájaro y esta otra aérea. ¿Qué significan estos valores? Pues bueno, la idea de representatividad. O sea, Aranjuez realmente es un referente, una región geocultural definida con sus elementos culturales esenciales y distintivos. Esta imagen de Aranjuez son las que creo que nos han permitido lograr ese reconocimiento de la UNESCO. No los sitios particulares, monumento por monumento, sino precisamente este conjunto y voy a decir maravilla, milagro, de hecho, excepcional dentro de lo que es la vega y la meseta. Patrimonio, el Comité de Patrimonio también nos ha puesto por dos criterios. Uno de ellos, el hecho de que Aranjuez ha sido ejemplo de variados estilos y periodos de la arquitectura y del paisaje que representan un periodo clave en la historia del paisajismo. Aranjuez no solo es Aranjuez, sino que hace historia en la propia historia del patrimonio. Y el criterio segundo, que era lo que decíamos, que es que se entiende como un lugar de creación y confluencia de distintas corrientes artísticas, arquitectura, urbanismo, jardinería, pero que a su vez influyen otras creaciones. Es decir, mientras estamos viendo este tipo de trazados, este tipo de trazados con perspectivas, ángulos agudos, que se abren en abanico y lo interpretamos, lo podemos entender como un recurso que aparece ya en Roma a finales del siglo XVI, lo que es el triángulo de Fontana, o luego los espacios tipo Versalles, con el que siempre, en mi opinión, malamente nos comparamos, a lo mejor estamos haciendo en el siglo XVI. Es decir, tenemos una referencia y una anticipación desde la época de Felipe II, como en dos siglos, a cosas que se van realizando en otros momentos. Fue uno de los puntos que UNESCO valoró especialmente. Es decir, esa imagen de un Aranjuez del siglo XVIII, sí, Aranjuez del XVIII, pero también un Aranjuez que tiene su punto de partida en la época del Renacimiento y Felipe II. Esto es un poco un repaso de lo que entiende es un poquito más salido, lo que entiende UNESCO por paisaje cultural. Quiero decir que la definición de paisaje cultural a día de hoy se va precisando en el marco de UNESCO, pero todavía no está definida de una manera, la última palabra tampoco es necesario. Pero es cierto que incluso a la altura de nuestra declaración, la misma UNESCO no tenía claro los miembros del Comité de Patrimonio Mundial lo que significaba paisaje cultural. Es un término que se ha ido puliendo con el paso del tiempo. Lo que sí está claro es que se entendía como un desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto. En el año 72 no se hablaba de paisajes culturales en la Convención de Patrimonio Mundial, la que da el punto de partida a esta lista. Se entendía que el patrimonio cultural eran lugares de obras conjuntas del hombre y la naturaleza, y ya en el Comité de Patrimonio Mundial, estamos en el 92, es decir, todavía quedan unos años para la declaración de Aranjuez, se hablaba de paisaje cultural como son bienes culturales que representan los trabajos combinados de la naturaleza y el hombre. Luego, desde aquella declaración y de manera también simultánea, nos encontramos en lo que es el proceso
que no nos afectó tampoco en la declaración, el Convenio Europeo del Paisaje, que fue aprobado en Florencia en el año 2000, España creo que no lo suscribió hasta el año, creo recordar, 2008. Y bueno, era bastante interesante porque añadía más que un matiz, añadía una connotación a lo que era la idea del paisaje que tenía la propia UNESCO. Es decir, el Convenio Europeo hablaba, aquí hablamos de paisaje, no de paisaje cultural, pero bueno, es aplicable también a los paisajes culturales. Un instrumento exclusivo para la protección, gestión y ordenación de todos los paisajes de Europa, y se entendía como paisaje cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, resultado de la acción e interacción de factores naturales y humanos. Es decir, la diferencia que hay con las anteriores definiciones es que se habla del sentido perceptivo. El paisaje no es algo natural, el paisaje lo creamos los hombres, es una interpretación de lo que estamos viviendo. Podemos hablar de un territorio, pero si no pasa por el filtro de nuestra mirada y nuestra interpretación, eso no es paisaje. Y es la connotación que incluye el Convenio Europeo del Paisaje. Esto se inspira en una base, digamos, bien normativa del siglo XIX, pero que queda incorporado. Es algo pero en gran medida subjetivo. Es decir, interpretamos el espacio. Un paisaje, o sea, porque haya alguna naturaleza o haya algo construido encima, no es paisaje, mientras no tengamos una interpretación y la percepción de ese espacio. Es un matiz que yo creo que es bastante importante a la hora también de trabajar luego el terreno completo ya de lo que es el paisaje cultural de Aranjuez y la forma en que podemos contribuir pues, a esa gestión y esa difusión. Como hablaba, lógicamente no solamente este conjugue naturaleza y obra del hombre, sino que además tiene que ser de una manera que percibamos como armoniosa y creativa. Y este es el otro punto que es un complemento. Es decir, por un lado está la teoría, que es una teoría del siglo XX, pues entramos en el XXI, pero por otro lado hay que recurrir a lo que es la génesis del paisaje, en este sentido del paisaje como algo perceptivo. El paisaje es algo que surge en el siglo, bueno, casi la primera impresión es del siglo XV, que da su vida al momento que hace Petrarca, que decide subirse al monte para ver el panorama y tiene ya una percepción sensorial y casi emotiva de lo que es un espacio. A partir de ahí, el paisaje, si lo vemos en arte, lo que había era una representación gráfica pues de unos arbolitos o un amanecer, un sol, pero no había esa aportación de la mirada. De hecho, además, el paisaje durante toda la Edad Media era como el mal dentro de nuestra cultura cristiana y era lo que estaba fuera de la ciudad y aquello que era incontrolable. Solamente se controlaban las acciones cuando estaban dentro de murallas, no el campo abierto, para entendernos. Entonces, lo que sí que hemos ido observando es la gran relación que hay entre la imagen de la paz y la génesis del paisaje. Pues estamos hablando de época del Renacimiento y he cogido estos dos ejemplos, un cuadro donde hay una representación de un paisaje ideal y una fotografía de un rincón cualquiera de Aranjuez. Es difícil delimitar lo que es el paisaje real y el paisaje ideal. Cuando se empieza la pintura, sobre todo del paisaje ideal, en el Renacimiento, siglo XVI, en Italia, se cogen aquellos elementos que para la mente del hombre ejemplifican lo que es un modelo de paisaje. Cuando vemos una fotografía de Aranjuez, también cumple esos mismos requisitos. Entonces, es difícil ver dónde llega la naturaleza y dónde está esa percepción que tenemos sobre ella, ¿no? Y por qué, además, como hombres que somos y tenemos esa capacidad de análisis, ver qué es lo que nos llama para llamar paisaje a un determinado espacio. Entonces, aquí lo que se va viendo es el propio origen del paisaje. Yo lo que quiero llegar es a que cuando hablamos ahora de paisaje cultural, todo esto tiene una raíz en lo que es el significado de paisaje a nivel artístico. Es que hay unos vínculos entre lo que es, por un lado, la intervención en el territorio, pero también lo que la pintura y la literatura ha hecho para crear esa idea de paisaje. Conocemos, creo, la definición del diccionario de Covarrubias, o sea, en los principios ya del siglo XVII, han pasado como unos 20, 30 años, 40 desde que Felipe II se pone a trabajar en esta zona. El diccionario recoge la palabra Aranjuez como un sustantivo y no como nombre propio. O sea, por los dos significados. Aranjuez como pago deleitoso, la primera del Tajo, bien conocido por tener allí el rey, nuestro señor, gran recreación de huertas, jardines, caciques de pastos. Y también que se utiliza para encarecer la amenidad de algún lugar de recreación, decimos que es un Aranjuez. No podemos hacer idea de la dimensión que tiene esto en el siglo XVI. Es un sinónimo. Es decir, Aranjuez es sinónimo de no va más, el acabose, sinónimo de paraíso, ¿no? Esa relación que se va viendo los escritores pues, con las Hespérides, el Edén, paraíso, tanto además en el sentido profano como
religioso del término, la Arcadia, los Campos Elíseos. Y además una curiosidad, conocemos este dato de 1611, que la palabra danzante del diccionario de Covarrubias, en ese diccionario la palabra paisaje todavía no existe en la lengua española. Se hablaba de los países, de los espacios, los territorios. Pero la palabra danzante sí está recogida antes. De tal manera que, pues esto es el resultado también de muchos trabajos que quiero sintetizar, existe esa identificación entre lo que es Aranjuez y paisaje. Y a partir de ahí va creciendo a lo largo de los siglos. De hecho, pues esto es un paréntesis, en el siglo XIX, cuando se reivindica en España con la introducción de la pintura de paisaje, pues determinados académicos como Cabeda reconocen a un Velázquez, porque las pinturas que todos tenemos aquí ahora mismo atribuidas, que son imágenes del Mazo y demás, en aquella época se pensaba que eran de Velázquez, decían que Velázquez nunca se le había rebajado los pinceles por el hecho de que pintase un paisaje a la vez que estaba también pintando un cuadro como el de la planta. Es decir, había cogido el verdadero modelo de lo que era un paisaje y si Velázquez se paraba a pintar a Aranjuez es porque Aranjuez no era cualquier cosa. Entonces va surgiendo a lo largo de la historia esta identificación, de tal manera que también se va haciendo un uso metafórico de la palabra, ¿no? Que lo van transmitiendo poetas, viajeros, bueno, poetas, escritores en general. Entonces vamos viendo a lo largo del tiempo esa correspondencia entre la imagen de Aranjuez y el concepto de paisaje en la historia. Conjugación naturaleza y arte, de la que he hablado, y la excepción armoniosa, y lo que se llama la terza natura, que llega hasta el concepto de paisaje cultural. Terza natura es esa mezcla que va más allá de esa conjugación, el arte por un lado, o sea, lo que es intervención del hombre, la naturaleza por otro. Es decir, cuando las dos cosas se conjugan de manera armoniosa, a día de hoy UNESCO ha decidido llamarlo paisaje cultural, pero este es un concepto que aunque no tenía nombre lleva existiendo siglos. Y me remito a un ejemplo de Lope de Vega, La Noche Toledana, que es una descripción precisamente de Aranjuez, y es donde pone el ejemplo de este concepto de terza natura. Habla, y la industria de sus moradores ha hecho tanto que la naturaleza, encorpada con el arte, es hecha artífice y con natural del arte. Y de entrar más a dos, se ha hecho una tercia naturaleza a la cual no sabrá dar su mejor. De alguna manera, el nombre se lo hemos dado a día de hoy porque bueno, las nomenclaturas están para eso, no para entenderlo. Pero es algo que va más allá de naturaleza por un lado y de obra del hombre por otro. Todo este hilo argumental nos ha servido para entender el concepto de paisaje cultural de una manera integral, que es la que se intenta también aplicar en lo que es la gestión del paisaje, no desmembrada, con distintos ejes y puntos. Tendríamos por un lado una identidad de Aranjuez y luego una imagen de Aranjuez. Es decir, una cosa es como es Aranjuez y otra como la vemos o interpretamos. Y dentro de esa identidad tendríamos lo que es la creación, o sea, la idea y la forma desde la época de Felipe II, con un despliegue del siglo XVIII, y luego la pequeña edad de plata que tenemos con Isabel II en la época del romanticismo, que es tanto pues, de construcción y destrucción. Un segundo punto también de identidad que sería la recreación, es decir, cómo ese espacio se va utilizando, tanto para el ocio como para el negocio, es decir, la juez del escenario, un laboratorio científico, todos los avances que pasan por aquí, bueno, he puesto la imagen del logo, ¿no? A nivel técnico, este paisaje de ingenios, el tema de las comunicaciones, pues nuestro ferrocarril, también telegrafía, aquí confluían arte, cultura, pero también ciencia. Todo esto forma parte de un patrimonio intangible que cabe también percibirlo y que es indisoluble del propio concepto de Aranjuez. Y el siguiente punto sería pues, esa imagen de Aranjuez ya como una interpretación y expresión de esa identidad. Otro punto del discurso sería ya entrar en esos ámbitos que iba anunciando, los ámbitos del paisaje cultural y ese concepto integral de paisaje. Tendríamos tres ámbitos, el del sustrato natural, donde incluimos pues, la orografía, Aranjuez, el propio territorio, la vegetación, sotos y reservas naturales, fauna, clima, el papel del hombre sobre ese territorio, y ahí entraremos a hablar de urbanismo, tanto en el ámbito rural como urbano, jardinería, cultura agropecuaria, ingeniería, arquitectura, arqueología como ciencia, pero sí me refiero en este caso concreto a lo que son los vestigios del pasado. Y luego un punto que sería el siguiente paso, que sería el de la creación mueble e intangible. Ahí hablaríamos de cuestiones de etnografía, pintura, literatura musical, patrimonio documental, histórico, fotografía, cine, ciencia, es decir, todo lo que ha dado de sí una vez que está conformado como tal y del modo paralelo a cómo se ha ido conformando.
De un modo gráfico, lo que acabo de comentar, partiríamos de esa creación-recreación, pasaríamos por un proceso de percepción y llegaríamos a esa interpretación de Aranjuez. O sea, de hablar de Aranjuez como paisaje cultural es una interpretación, o sea, no es un hecho material, es una forma de entender y clasificar a Aranjuez en el contexto de todo el patrimonio a nivel mundial, y no me refiero solo a la declaración, sino cómo comprenderlo, ¿no? Y ver en lo que se asemeja o se diferencia de otros hechos. Y estaríamos también con ese proceso de identidad, para pasar de una identidad a una imagen. De tal modo que llegaríamos a esta ecuación. La realidad de Aranjuez sería la suma de la identidad con la imagen. Es decir, tanto a este lado, que tenemos una fotografía de cómo es Aranjuez tal cual, como el mismo espacio, bueno, unos siglos antes, un poquito antes, esto es un grabado de Camila. Cómo ese Aranjuez, esto que es realidad, también puede resultar. Pero es inseparable lo otro, sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente va a ver hablar de un Aranjuez que nunca ha conocido, y que va a tener la imagen a través de los ojos y de los oídos de lo que la gente, otros artistas, han pintado, han reconocido o han contado en sus propios escritos. Las coordenadas espaciales y temporales de este, nuestro paisaje cultural, yo no sé si las conocemos todos, ¿no? Ese espacio en el Tajo y el Jarama. Un espacio que abarca a nivel de gestión el término municipal, no nos limitamos a la zona declarada, porque la zona declarada, pues al fin y al cabo, son como municipalismo, es una línea que nos ponen hasta donde se lleva. Pero como decía pues, un compañero mío de trabajo, que también ha hecho bastantes cosas en el terreno, Pedro Mejía, cuando se llega a la altura de Añover o a la altura de Algodón, un pájaro que está en Aranjuez no se da la vuelta porque debe de tener un Toledo. Los límites es una forma de entenderlo, ¿no? El tiempo es el avance del siglo XVI con la configuración del segundo, un paso a 18-19, que son las intervenciones también más reconocidas fuera de Aranjuez, incluso aquí que es el periodo barroco, y luego esa convivencia de las dos funciones que vienen desde el primer momento, la productiva y la lúdica. Y una evolución que también hemos ido viendo en el uso y que es uno que nos afecta ahora mismo como realidad, como municipio, desde ese uso privado para exclusión para la corona, se va abriendo a los ciudadanos en un proceso que se inicia en el siglo XIX, hasta llegar ahora tenemos esa categoría de un reconocimiento mundial, con lo cual también como vecinos de Aranjuez tenemos ese compromiso, ¿no?, de colaborar en este mantenimiento, preservación y difusión de nuestro paisaje. Aquí vimos los espacios de los que hablabas, un plan de éxito geográfico nacional, cuando se llamaba la gran estadística, que un traje de 25 años, creo que en 1965, donde vemos todo el término, por lo menos de las localidades, zona que ocupa nuestro término. Este es el espacio que tenemos reconocido todos nosotros. Ocupa alrededor de unas 2.000 hectáreas, cuadrados, y si lo vemos en mapa, políticamente los límites, salvo la parte más verde, y no coincide exactamente, voy a llegar más o menos hasta esta zona, es una acotación que, bueno, en la que se han basado en los ejes de los ríos, ¿no?, que llamamos la junta de los ríos, el Tajo y el Jarama. La gestión del paisaje cultural no se limita a lo que es la zona reconocida por UNESCO, también un poco desde lo que es la gestión de las competencias municipales y los cuadros de colaboración con otras instituciones, el marco de actuación tiene que ser el de municipal, zonas como nuestra reserva del mar del Tíbula, el conflicto que luego hablaré, o las zonas de Aguadó, que dan fuera de esta declaración y yo creo que también forman parte de nuestro patrimonio. Llegamos a este punto entonces en el que vemos que las zonas y elementos territoriales, era la idea del título de la ponencia, vemos que hay más zonas aparte de lo que es el Palacio de los Jardines, que son las más conocidas y valoradas, pero tenemos esos espacios que son las huertas y paseos naturales históricos, con orígenes del siglo XVI, los sotos naturales. Cuando hablamos de sotos, un soto no es una obra del hombre, o sea, el soto es natural. Otra cosa es lo que hoy es el soto que podemos hacer si lo ponemos a plantar en él. Es una, tal vez una pequeña manía. Yo creo que no podemos hablar de sotos históricos. O sea, son históricos lógicamente porque tienen siglos y siglos, pero los otros son anteriores a la mejor, y siempre entra la vegetación de crecimiento brillante, los sotos naturales, muy conservados,
Ramadejo, Picotazo y Rebollo, y luego lo que es la ciudad, que sería el casco urbano, sobre todo, especialmente el casco urbano del siglo XVIII. Y estos elementos, pues, también se traducirían en elementos que se van entremezclando con libros. Desde la declaración sí que hay cierta confusión porque muchas veces tendemos a hablar de distintos paisajes. Paisajes, pues, puede ser paisaje del agua, paisaje de la ciudad, paisaje de la geometría. Bueno, la geometría, por ejemplo, es un elemento, o sea, es un recurso, en realidad no es un paisaje natural. La geometría como la perspectiva son elementos, recursos a los que el hombre cuando interviene sobre el territorio utiliza para conseguir un efecto, pero no forman parte del paisaje, sino que son, como decía, esos instrumentos. Realmente los elementos son el agua, fundamental, el espacio agropecuario, que es un trabajo sobre la tierra, los jardines que exigen un nivel de intervención aún mayor, y la ciudad. No estamos hablando solamente de elementos territoriales. Es decir, todos estos elementos participan de todo. Cuando nos ponemos a pensar en el espacio agropecuario y se empiezan a trazar calles arboladas con efectos de geometría y perspectiva, realmente lo que estamos viendo es que se van mezclando las distintas ideas. Cómo ordenar campo, la gran pretensión de Felipe II, ¿no? Como el señor del universo, su idea era hacer realmente para eso aquí y competir, pues, si no con el Dios creador, prácticamente. Se van utilizando todos los recursos que hay y la combinación de esos elementos para conseguir distintos efectos, que luego sí los podemos interpretar como distintos tipos de paisaje. Paisajes varios en el sentido de que podemos, desde muchos puntos de vista, depositar nuestra mirada sobre el espacio. A nivel de agua, bueno, pues son imágenes, pues, para los que sois de Aranjuez o los que vivimos aquí, pues creo que bastante conocidas. Esta idea de agua, que vemos que no es solamente el agua como cauce, sino ese agua con una función también de tipo práctico y ornamental. Esto es un ejemplo de promoción turística bien entendida, la ruta del agua, trabajada además en relación con la Confederación Hidrográfica del Tajo. Es decir, el agua no es solamente para el río, sino el uso que se hace en la fuente de ese agua y esa posibilidad que tengamos esas superficies arboladas y vegetales modificables en esta zona. Tendríamos ese espacio también agropecuario, que podríamos llamar jardín utilitario. La palabra no es mía, es de Carmen Añón, es una dimensión, de alguna manera es el territorio trabajado, ¿no? La palabra cultura, o sea, hacer cultura de algo que es inculto. Jardín utilitario son dos huertas y paseos arbolados. Y luego estaría lo que aquí, si vamos a los jardines, ¿no? Jardín ya con una función ornamental y evidentemente de ocio. Y la ciudad. La ciudad que además queremos verla en dos sentidos y aquí nos salimos un poco de la línea que marcó Patrimonio Mundial, me refiero al expediente, o sea, es un expediente que no solamente tiene 15 años, sino justamente a efectos de UNESCO, tenemos los medios suficientes para ser reconocidos, como hablaba de la valoración, pero es cierto que también tenemos que seguir avanzando en ese mismo concepto, ¿no? Incluyendo y adaptando también a nuestros intereses positivos que tenemos que potenciar este valor patrimonial como un recurso, como una fuente de riqueza. Sería hablar de ciudad cortesana, que he hecho una correspondiente con el cuadro de Jolí y una planta también del Instituto Geográfico Nacional. Es decir, todo lo que se construye no alrededor de palacio, sino a espaldas de palacio, es decir, la parte noble. La entrada desde arriba es como se entraba a la juez, cuando entra a la casa inicial del visitante lo hace por la parte de atrás, pero realmente aquí está el rey, está casi un juego de ajedrez, ¿no? Tenemos aquí los cuarteles, está protegido de la ciudad de la corona, el ciudadano entra aquí, una vez que ha pasado la línea, la pantalla de palacio, la ciudad, lo que queda en segundo lugar es el de atrás, esto ya está expansión. Lo que pasa es que nosotros entramos por aquí, lo vemos de otra manera, pues eso sería la ciudad cortesana. Pero también estaría la ciudad rústica, es decir, todo aquello que se va introduciendo en el siglo XVIII, que son colonias, experimentación totalmente agropecuaria y dentro de lo que son las ideas de ese valor de la naturaleza, ¿no? Como fuente
de riqueza del siglo XVIII, con ejemplos pues, como puede ser el Falta, la zona de la Casa de la Monta Sotomayor o el propio Guadalquivir. Y en este punto quiero centrarme, porque es una de las cuestiones que también están aquí en el mismo, que es esa reivindicación de la inclusión que de alguna manera fue indispensable de que pase el Cortijo de San Isidro fuera de la zona de Encarada. Es un tema que está ahora mismo se está gestionando. Y bueno, lo que está claro es que simplemente con una mirada tanto a nivel de plan, fotografía aérea como a ras de suelo, esto está hecho desde la zona de los perfiles, no se ve dónde termina el Aranjuez declarado y dónde empieza el Aranjuez declarado. Por aquí la línea es de ese cortijo hasta que estamos llegando a la zona de establecimiento de declaración, pero realmente esto es un continuum que lleva porque además es un trabajo que participaba de esa lógica espacial de Felipe II. Felipe II empieza a tratar de la zona de las vueltas, pero con distintos criterios, no ha hecho más, sino con los criterios de la época de la Ilustración y del barroco del XVIII, la prolongación de las calles mantiene el espíritu y va aportando el signo de su tiempo, de tal manera que cuando vemos las calles, no sé si aquí se lo viene o se ve mejor, que me ha venido. Luis, no sé cómo decir. Pues sí. Vale. Como veis, aquí tenemos la zona de Felipe II, la comunidad de Picotajo. Luego está la prolongación que vendríamos hasta el cortijo que está aquí. Realmente o sea, van cambiando la forma de combinarse los juegos los geométricos y las perspectivas, pero se mantiene la lógica espacial que ya sabía crear, de tal manera que cuando uno va moviéndose por este espacio, como digo, no según la línea, que separe lo declarado de lo no declarado. Y además se ve que está el cortijo pues perfectamente integrado en este conjunto. Entre las imágenes del cortijo, esa vista aérea, este plano que aparecía reflejado en Domingo de Aguirre y lo que se hizo después de la guerra civil. Es decir, hay una lógica del Real Cortijo que parte y es el fundamento que tenemos que cumple los dos criterios de la valoración que hace la UNESCO para el resto de la cultura de la UNESCO. De esos principios de universalidad y excepcionalidad y lógicamente que comparte los mismos criterios que comparte la universalidad y integridad. ¿Integridad por qué? Pues porque hay una lógica espacial, como decía, que viene de la época de Felipe II, de adaptada a la propuesta de la administración. Es tiene una idea de colonia agrícola del siglo XVIII, pero que se prolonga a día de hoy, con todas esas políticas rurales de la del siglo XX, pues a través de la gestión de la vida. El espíritu con el que se crea en el siglo XVIII, en el paso de los siglos, de alguna manera se mantiene. Y hay una clave que es también la esencia de Aranjuez. O sea, no es un sitio, no sé si es un sitio de Aranjuez o puede ser Venecia. No deja de ser un patrimonio fósil, ahí no hay nadie. Y realmente es algo para mirar. Aquí estamos los ciudadanos viviendo. Y no puede ser el futuro, eso también es un factor que determina el modo de conservación. De tal manera que el cortijo en ese sentido es la tecnología, porque se alterna lo que es negocio y lucro. Es decir, tenemos la naturaleza como fuente de riqueza, ese tema que viene desde Horacio, ¿no? De lo que es las alabanzas a lo que es la vida en el campo, que la aporta, es una idea también renacentista, Felipe II, y que se vuelve a reproducir en el siglo XVIII, aquí también vamos por adelantado y somos pioneros. Y ese valor de que un paisaje cultural, lógicamente, no solamente lo que vemos, sino también nosotros como ciudadanos. O sea, hablo no nosotros ahora mismo en tiempo real, sino todos los habitantes de Aranjuez a lo largo del tiempo, pero independientemente de su clase social, lo que ha ido marcando el hombre ya no como creador, sino como persona que vive en ese espacio. Y luego el otro punto que también tiene contigo es que es el elemento singular y vivo del paisaje de Aranjuez. Como digo, estamos en esta. En esta reivindicación, bueno, en este tema para intentar incluir la zona de Cortijo. Es más que este patrimonio urbano, arquitectónico y urbánico, que está ahí mismo en este canal, no sabemos de qué zona es. Si es de la zona de Cortijo, es de la zona de Cortijo, así a simple vista, ¿no? Tiene sus elementos, pues, la Sagrada Iglesia con el cementerio lo conocemos, por lo cual también le da esa idea, esa identidad de la ciudad acústica, que es un contrapunto a la cortesana, ¿no? Porque tiene además ese otro valor que es más intangible. Esta identidad del cortijo se sustenta en el proyecto colonial, como decíamos, pero que da valores etnográficos. Tenemos esa práctica portuaria,
la figura del colono, costumbres, técnicas, utensilios, prácticas y un propio folclore. Es decir, cuando estamos viendo que es una romería de origen muchísimo más antiguo que nuestros ancestros barrocos, como puede ser una romería en el San Isidro, nos encontramos que es una alternativa a la corte refinada, cuando a la vez que se están haciendo romerías, como puede llegar a día de hoy, están los refinados festejos de la corte, empezando por los pasos en Falúa, de Farinelli por el Tajo. Tenemos lo correspondiente, esa versión también castiza, que forma parte de nuestra esencia, versión castiza, que hoy no me voy a detener en ello, pero que pasa por el primer mundo de los toros, cuando, ahora como en el comentario de la PHD, hablar algo de toros, vamos a hablar algo de ello, cuando vienen los turistas, pues, los viajeros, que van llegando a lo largo de los siglos a Aranjuez, les llama la atención todo lo que está en torno a palacios, pero palacios no dicen ninguna palabra, dicen que palacios en el mundo son muchísimo mejores y así es, pero les llama, por ejemplo, la atención la plaza de toros, la tradición taurina. Es una de las imágenes que sube a Aranjuez, es decir, esa visión que tenemos muchas veces cortesana, elitista, no, los visitantes tienen una visión romántica de Aranjuez, el aspecto pues, de normal, de los, lo que se llamaban los. Bueno, es un tipo de baile parecido a con cierto toque de flamenco, fandangos. El tema de los fandangos, el tema de los toros, la figura del bandolero, que también estaba por aquí por esta zona de sueltos, la época de la guerra de la independencia, es decir, el visitante se lleva una imagen de la mujer que va más allá de esa visión cortesana y aúnica que es la que a lo mejor es la que está más difundida. Y bueno, como decía, pues de alguna manera el paisaje pues, es el hombre que da ese hilo vital, ¿no? Entonces estamos hablando ya de un proceso de formación, que habla de esa identidad de imagen, de esa creación, recreación, y ya llegaríamos a los tipos de percepción e interpretación. Es decir, solamente sobre esa base de lo creado pueden aparecer pues, actividades, ya son tanto materiales como inmateriales, pero en el espacio creado, que son las costumbres, el pensamiento, la ciencia, el arte, la literatura. Ejemplo, pues como he puesto Farinelli, el Domo Montgolfier, este sí que es el que está documentado en Aranjuez, que está en el Museo de las Artes de Bilbao. Este es el espacio del Jardín del Príncipe, el Jardín sin el Príncipe, es la explanada que va cambiando los pabellones al fondo. Pues figuras como el mismo Rusiñol, o sea, dentro de ese paisaje, de ese entorno, reproduciendo, interpretando San Pedro, y el mismo Schiller, que es uno de los que da varios promociones de Aranjuez, al introducirnos unos versos al inicio de una de sus obras, en Don Carlos, un verso que incluso se extiende, por este ejemplo, al nivel de hecho, en el refranero de la lengua alemana, los días de Aranjuez, como decía aquí en España, pues se acaba de terminar. Más o menos, si lo mantiene Aranjuez escondido, que funciona también en su cabeza, y luego es un punto fundamental para nuestra serenidad, pues, para esta promoción y para conocer también el mundo. Voy a repetir una sola imagen, que al ejemplo del agua, para ilustrar esto que nos contamos. En esta imagen estamos viendo todas las formas de todos los grados de lo que es un paisaje, ¿no? Y el de Aranjuez, vemos la naturaleza por un lado, lo que es el río y los árboles de la orilla, esa idea, sobre todo en torno al agua, la creación y utilidad. Estamos viendo puentes, estamos viendo un antiguo molino, una presa para contener el agua, es decir, donde empieza a trabajar sobre ello. Hay una recreación, o sea, hay un ocio y un disfrute y también, como decía, esa hostilidad, que a la vez que el molino tiene su función, el hombre es esta. El hombre, bueno, las figuras que hay, unas cuantas figuras que están disfrutando de ese agua, ¿no? Una escena de baño que tiene cierto toque bucólico. Y por último, algo que hay que ver desde fuera es la percepción e interpretación de ese espacio. Aquí tenemos a un pintor como Walsh, que es el autor de este lienzo, que desde fuera ha visto ese espacio, la suma de estos elementos, la ha interpretado y la ha plasmado en un lienzo. De tal manera que la imagen que estamos viendo de la Aranjuez del siglo XVIII la estamos viendo a través de los ojos de ese pintor, como el otro. Es decir, no hay una imagen pues habla de la realidad, sino que tenemos una imagen interpretada a través de lo que han ido haciendo otros artistas, otros escritores, igual que se ha hecho con una imagen, pero lo mismo sucede con la literatura. Aranjuez sirve en este sentido también de fondo escenográfico, la gloria de Ikea, los montajes que hacen el Metastasio o el propio juego de las parejas. Aranjuez es un escenario para otro tipo de actividades lúdicas y de alto nivel cultural y artístico.
se convierte en tema artístico literario, es decir, empezamos a encontrar, como el cual era antes, el caso que contaba de la Antiguo Velázquez, que es un tema que inspira a los artistas, que tiene la suficiente entidad como para inspirar, y eso es algo que parte de la fuente, es decir, está en el territorio, eso está ahí como visitando los ojos, nuestros ojos, y también se convierte en un destino de viajeros y artistas, de tal manera que muchos artistas, es que esas fincas se instalan a residir en el Guanajuato. Estamos en el primer año siguiente. De otra manera, Guanajuato vamos viendo desde el concepto de la artista, pero sensorial, vamos adentrando en la cuestión también de lo emocional, ¿no? Esa percepción, interpretación, se llega a la inspiración a los artistas y también cuando se ve a través de los viajeros, o sea, es una fuente de una cercanía cuando estás aquí instalado, pero también la vista es una evocación y un recuerdo de Guanajuato. Mucha gente no conoce a Guanajuato, ni hemos ido a una reconstrucción sobre lo que ha leído alguna viajera. Pero para mal, la imagen de Aranjuez se va transformando. Pero tan reales, y a mí me gusta siempre tirar una palabra del Valle y del Valle Inclán, tan reales lo vivido como lo imaginado. Las dos cosas forman parte de esa realidad de su identidad y cómo se percibe esa identidad. Aquí vemos, por ejemplo, tres miradas distintas sobre una misma fuente. La de Joan Singer, esto es principio del 19, contemporáneo de Rossignol, totalmente distinta a la mirada de Rossignol, con la que tenemos de Marcelisa unos años antes, es decir, el espacio físico es el mismo, pero el artista, ante una obra de arte, reacciona y interpreta de distintas maneras. Eso también es patrimonio de una parte de Aranjuez, o sea que es intangible y a lo mejor lo tenemos muy destacado y lo que vamos a ver en las calles, ¿no? Gracias a la voz. Nuestro nombre, el nombre de la juez y su imagen se ha ido difundiendo en el mundial. Otras dos miradas, una de Gustavo Cabré y la otra también de Rossignol, que es una valor escrita, que también parece una fotografía de manera también distinta de esas fiestas y más del siglo XVIII, que es un toque más melancólico y también un toque de cariño, distintas miradas sobre el mismo espacio. Y bueno, ya voy a terminar los pequeños apuntes de para que puede servir a entender el paisaje. Claro, ¿no? Que creemos que es crucial a la hora de gestionar un espacio como el de la fuente, bueno, como cualquier otro bien patrimonial, y es entender la gestión más allá del hecho de proteger y conservar. Que hay fotografías que, bueno, es una de nuestras asignaturas pendientes, como uno de nuestros problemas, ¿no? Que es el tema del río, lo que también recogió con el mantenimiento de nosotros. Si el río es difícil, desde luego que este paisaje se mantenga, no sé si puede recuperar los ríos artificiales, pero bueno, ya no es el elemento del riego por sí mismo que se mantenga, sino el valor es el paisajístico de cómo se percibe. ¿Que vaya hablando? Que vaya hablando más fuerte. Ah, estoy hablando más fuerte. Estaba hablando ahora mismo del río, que tiene esos dos valores, ¿no? La función del río, pero también el valor de la recepción, o sea, nos gusta contemplar pues, un cauce con suficiente caudal, ¿no? Estas estampas también son peculiares, pero no son las, tal vez no sean las adecuadas. He puesto también ejemplos de cómo se va cuidando este paisaje, desde que han pasado 15 años, nos quedan muchas cosas por hacer, pero yo creo que tenemos un eslogan. Este es el ejemplo de una de las calles de la Escarreba que pierde la sensación del trazado. Esta es una calle histórica, con este solo arbolito, cómo se va repoblando y cómo en esta visión, la misma calle, ese árbol ya casi pasa desapercibido. Es decir, reconstruir una calle es algo que se puede conseguir como en el paso de medio día. Es decir, un ciclo para nosotros a ver muy, muy largo, pero a efectos de lo que es conservar el paisaje relativamente corto. Esto es una de las cosas que hemos ido avanzando, o bien otras intervenciones, algunas de ellas como la misma ciudad con la participación ciudadana, recuperar este elemento fundamental, o bien como se hizo también con las tareas de las puertas de Picotajo, la que daba acceso a la cámara. Son intervenciones, pero no son las primeras, sino no son suficientes. De alguna manera quiero pues, concluir diciendo que este conocimiento paisaje cultural contribuye a la gestión del patrimonio
y la idea, pues, es muchas veces tener la teoría en la mente, que no sé si sigo bajando algo, ¿no? Que sería, o sea, lo fundamental esa proyección y aplicación práctica, ¿no? Cuando hablamos de la gestión del paisaje cultural, hay que hablar de varias estrategias. O sea, está la más evidente, que es la de conservación y protección, pero también esa del uso sostenible, donde hay que ver otras cuestiones. Vivimos en Aragón, pero tampoco podemos ser esclavos de las limitaciones que nos puede poner el patrimonio, y tenemos que buscar el lado rentable, en el buen sentido, del patrimonio como una riqueza y como nuestro hecho diferencial. Entonces hay que conjugar con los temas como movilidad, accesibilidad, la propia oferta cultural y comercial o la gestión de visitantes, sea turista o no. Yo esta idea es muy importante. O sea, los visitantes, una parte de los visitantes son los turistas, pero sobre todo los visitantes ahora mismo, la gente que viene un sábado a hacer sus compras de la comarca, y visitantes también son, sin ir más lejos, los estudiantes que tenemos en los centros universitarios. Es decir, esa gente también está teniendo a la puerta y también ofrece una visión de la mujer que no necesariamente es la que está en los circuitos turísticos. Y por último, el otro punto que es tan importante, no porque esté el último como los demás, y bueno, de alguna manera es esta tarea que venimos haciendo, que es la de informar y comunicar. Que es una frase muy, una expresión muy manida, aquello que no conoces no lo valoras. Muchas veces tenemos que saber, cuando vas por la calle, todo el mundo se queda. En el caso de Aranjuez, nadie discute que el palacio es un monumento. Le damos por el casco, vemos una casita baja de una o dos alturas y nos damos cuenta, no tienes que entrar a la categoría de monumento, una cosa es el monumento, o sea, lo que se dice es a nivel artístico. Pero eso es patrimonio, eso es un testimonio de cómo vivían nuestros antepasados hace 200 años. Y esa sensibilidad no la tenemos. O sea, lo vemos en palacio porque es demasiado evidente, pero hay otras cuestiones patrimoniales que no lo son tanto. Entonces toda la tarea de información y comunicación también van en ese sentido, como digo, tan importante como conservar y proteger, y lógicamente un bien que hay que utilizar porque vivimos en Aranjuez. También nos planteamos estar bajo esa parte de los compromisos, sino también de disminuir. Tiene que ser algo más o menos sostenido y equilibrado. Y bueno, simplemente hacer esta última reflexión, esa idea de que Aranjuez es algo más allá del jardín. Una serie de par de comentarios sobre esa visión, ¿no? De creo que es tiempo de ir diciendo adiós a los ecos versallescos, esa comparación con Versalles, que yo creo que no nos ayuda en nada, además inventada por otros franceses, porque venían aquí y decían, esto no tiene nada que ver con Versalles, nosotros somos mejores. Es decir, ese juego que a lo mejor se ha extendido mucho en Aranjuez, yo creo que a nivel fuera de España es contraproducente, también el romanticismo de Aranjuez, esa visión un tanto mal entendida. Considero que hay que avanzar en esta lectura integral del lugar como paisaje, y bueno, consiste en disfrutar y usar a Aranjuez, y también a la vez pues protegerlo y cuidarlo. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Tenemos espacios de la Comunidad de Madrid, que son todas las instituciones en el mismo sentido.
Lógicamente, esto ya es una opinión personal, el ayuntamiento es el principal interesado. ¿Por qué? Porque es el que está más cerca de los ciudadanos, de los vecinos. Y lógicamente esta queja que podemos hacer nosotros la hacemos como vecinos. Si transmitimos y empezamos a gestionar el paisaje, esta demanda la puedes hacer de una manera sustentada. Quiero decir que otras instituciones que no son el ayuntamiento no dejan de ser un patrimonio que tienen, como pueden tener el resto de la comunidad o el resto de la nación. Sin embargo, nosotros somos mucho más sensibles. Nuestra tarea es saber qué es lo que tenemos, ver cómo se gestiona y de alguna manera buscar ese tipo de peticiones, hacerla a otras instituciones que no es la institución municipal. Pero vamos totalmente de acuerdo. Yo creo que todos los vecinos están de acuerdo con esa pega que tiene la estación, pero todavía no he visto ninguna movilización de los vecinos reivindicando de que se necesitaría acceder mejor al tren. Bueno, ya no voy a hablar como bachiller, voy a hablar como vecina. Hay muchas cosas que se pueden solucionar sin necesidad de salir a la calle a reivindicarlo. O sea, me imagino que a nivel de instituciones se estará moviendo y reclamando. Yo creo que sí que se mueve, porque ha dicho que no y de momento que no. Claro, o sea, también te digo que se me escapa como vecina. Yo creo que hay otras vías, que veo la de la negociación y la de Concepción. Luego ya sé que salía a la calle y se sale. Sí, sí, pero no. Yo no Hola. Hola. Yo quería que ampliaras un poco el tema de la inclusión del Real Cortijo dentro del paisaje, qué las gestiones, cómo están, qué posibilidades hay. Bueno, este tema está ahora mismo, tampoco puedo avanzar gran cosa, se hicieron una serie de trabajos, llevamos el tema este desde el año 2012, se han hecho publicaciones de sensibilización, una exposición que también se realizó en el propio Cortijo, bastante participación ciudadana, los cortijeros tienen un sentido de... Y lo digo con mucho cariño, tiene un sentido de pertenencia que nosotros los mismos ribereños no tenemos. O sea, tiene un apego a su cortijo que a nosotros a lo mejor nos haría falta, ¿no? Aprender de ellos en esta línea. Y bueno, es algo que está puesto sobre la mesa en conversaciones con Comunidad de Madrid, que tiene toda la sensibilidad precisamente y está por esta idea. Sí que es cierto que hay dos visiones, una de ellas que si hablamos de integración significaría una modificación del concepto del paisaje y otra que es la de corrección de límites, que nos simplificaría la gestión. Es decir, una cosa es nuestra voluntad, lo que queremos arreglar, que en un momento dado no se hizo como se entiende ahora que tendría que estar hecho, pero bien es cierto que según cómo se plantee puede resultar complicado. Pero la intención existe y la idea es que se lleve por el terreno por lo que son los límites. Ampliar los límites y decir, bueno, esta línea que va por aquí realmente tenía que haber ido por este lado. Pero está totalmente argumentado. Está hecho las publicaciones, una publicación además de la Universidad de Comunidad de Madrid, de la UCI y Universidad de Alcalá de Henares. Con un trabajo del equipo de la Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares y de Marlo Gómez, ¿no? Sí, sí, sí. Si ese ha sido el punto de partida y sobre esos argumentos es sobre lo que se está trabajando, ya a nivel de... Pero no hay ningún plazo en vista... concreto. Plazos, depende también de eso de cómo se vaya conjugando la salud de esta persona. Pero este sigue marcha, es un tema olvidado. Muy bien, gracias. Nada. Es el río,
que es a donde se creó todo este paraje, pues este paraje poco a poco se ganó. No es ninguna pregunta, es una exposición. Pero también puedo dar mi opinión. Creo que su opinión no es incompatible con la mía. Yo estaba hablando de los orígenes de Aranjuez y estaba hablando de que un soto es natural, de la misma manera que también es natural una montaña y el hombre interviene sobre ella. Es decir, un soto no es algo que cree el hombre lo puede transformar y destruir, pero el soto está ahí. Y de hecho, en los 40 o 50 años ha comentado que se está destruyendo. Son dos cuestiones distintas, hablar de los orígenes y que el agua es el verdadero eje de Aranjuez, pues yo creo que eso es algo que toda la razón del mundo, creo que lo sabemos todos. Es obvio. Vamos, la aportación yo creo que no entra en contradicción con lo que yo comento, que algo que la naturaleza hizo y que se ha respetado a lo largo de siglos y que el hombre precisamente no interviene en ello, que no es la vegetación de Ribera, que ahora no la estamos cargando, pero eso es ir en contra de lo que es conservar. O sea, el soto no es un diseño del hombre, el soto surge de manera espontánea, se va transformando. Que si pudiera ser favor de ampliar ese concepto que se ha empleado al final, que sobre un romanticismo mal entendido. Ah, bueno, mira, había un documental del año 82 que no conocía cuando he estado ese tiempo atrás pues defendiendo esta idea del romanticismo malentendido. Cuando digo defendiendo es porque es parte de mis investigaciones. El documental del año 82 en el que aparece dedicado gran parte del tiempo a un coro de niños cantando la canción, si la gente que está aquí lo conoce, ¿A dónde vas, Alfonso XII? Es decir, Aranjuez se ha asociado precisamente a esa figura, la historia de María de las Mercedes, las historias de los reyes, de princesas tristes que lloran y demás. Eso para mí es un romanticismo malentendido. El romanticismo bien entendido no significa que se te caiga el lagrimón, significa que Aranjuez despierta la sensibilidad, despierta muchas emociones, aparte de la pena y los amores, y sensaciones que van más allá, o sea, emociones más allá de lo sensual, de lo que se percibe por los sentidos. En ese sentido me refería a un romanticismo que se ha llevado a un extremo, que es el romanticismo sensible, ¿no? Vamos, de melodrama. A eso me refería. De que todavía a día de hoy, y pese a que buena parte de ese paisaje cultural es urbano, Aranjuez no esté en ese selecto grupo de ciudades patrimonio de la humanidad? Esa es la respuesta, pero no sé si la respuesta, pero la digo, muy sencillo. Ese selecto grupo se hicieron intentos en el año, declarados patrimonio mundial, se contactó con lo que se llama Asociación Ciudades Patrimonio de la Humanidad y el motivo estaba claro, o sea, no interesa que entremos en ese grupo, me interesa porque no deja de ser un pastel, se lleva una buena partida del Ministerio de Cultura y seríamos unos más a repartir. El argumento que utilizaron, pues que no éramos una ciudad y por más que intentamos defender que éramos una ciudad y más cosas, no hubo manera, les vino bien el argumento y hubo que recurrir a otros recursos, perdóname la repetición, como es resaltar precisamente la identidad del paisaje cultural de la que hablaba, primer paisaje cultural de España y pionero. Así se entiende, por ejemplo, la creación de la Alianza de Paisajes Culturales, como una alternativa y además una alianza que se está moviendo precisamente de intentar conseguir líneas de ayuda del Ministerio, así pues al mismo nivel que está construyendo el ciclo de ciudades. Pues simplemente el tema, o sea, hubo ciudades que nos apoyaron en la petición y se van en principio del 2012. Y ciudades que dijeron que no. La realidad la misma. Eso también está grabado, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos por concluir aquí la conferencia y nos ha dado la respuesta.